grupo de hermosas damitas hicieron su presentación en sociedad. La ceremonia presidida por el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado don Porfirio Gamboa, contó con la participación de lo más representativo de nuestra sociedad mirandina. Continúan las construcciones de la carretera panamericana, la cual unirá dentro de poco tiempo todo el territorio americano desde la Argentina hasta Alaska. El excelentísimo señor presidente de la República, licenciado don Porfirio Gamboa, procede a quitar la primera piedra, dando inicio al proyecto que dentro de un año dejará listo el tramo correspondiente a nuestro país. Era un ritual. Como todos los sábados, y siendo el secretario de la presidencia y del Consejo de Ministros, tenía que presenciar por orden del presidente la primera proyección del noticiero en un cine de barrio. Todo para comprobar. Como si hiciera falta comprobar que las informaciones correspondían exactamente a los intereses nacionales. Hoy la vieja Cámara nos presenta un hecho acontecido en nuestra hermana ciudad de La Habana hace más de 50 años. El día 16 de enero de 1928, se dieron cita allí dignatarios y representantes de todos los gobiernos latinoamericanos para efectuar la sexta conferencia panamericana. Lo más significativo de aquel evento fue el haber instituido el llamado derecho de asilo de perseguidos políticos en legaciones o embajadas, mediante su artículo segundo. Después era el andar. Andar porque estaba cerca. Todo en Santa Magdalena estaba cerca, rumbo al Palacio de Miramontes. Sabiendo que allá me esperaba un grupo numeroso de funcionarios, solicitantes, pedigüeños, que con audiencia los menos, los más sin ella, deseaban ser recibidos por el señor presidente de Miranda, este pequeño, típico y querido país latinoamericano donde me ha tocado nacer. Señores, el señor presidente se encuentra reunido en Consejo de Ministros. Por lo tanto, no podrá recibirlos hoy. Comprendan, por favor, comprendan. Vengan la semana próxima. La semana próxima los atenderemos a todos. ¿Vamos a estar? Venga, por favor, desalójenme la sala. Comprendan, señores. La semana próxima los atenderemos. Era lo de siempre. Aunque, sin saber por qué, aquel fin de semana se me presentaba diferente. Más tarde comprendí que había sido la premonición de que las próximas 48 horas iban a ser decisivas en mi existencia. Todo comenzó cuando, sin anunciar su visita, llegó como una tromba un general de provincia. General Mavillán. Secretario, es urgente que vea al presidente. El asunto con la frontera de Gaitania es impostergable. Discúlpeme, general, pero el presidente se encuentra reunido en Consejo de Ministros y no sé si podrá recibirlo. Déjese de comer mierda, secretario, que hasta los lustrabotas de Miranda saben que los Consejos de Ministros se celebran los lunes. Vaya y avísele. Veré si puedo atenderlo.
¿Qué te pasa, huevón? ¿No te he dicho mil veces, huevón, que no me interrumpas cuando leo la prensa? Disculpe, señor presidente. Es que afuera está el general Mavián esperando. Insiste en hablar con usted. Dice que hay un problema en la frontera con Gaitania que es impostergable. ¿Mavián? ¿Hoy sábado? ¿Qué carajo me hago ahora, chico? No se preocupe, señor presidente. Yo personalmente me voy a ocupar del asunto. ¿Sí? ¿Y cómo? Confíe en mí. Deje ese asunto en mis manos. Usted puede irse para donde las matronas francesas. He encargado para su excelencia unas italianas que están de primera. Beati presidentes. Qué maravilla, Felipe. Qué maravilla. Buen balde, te he nombrado ministro de la cama. Bueno, realmente ya me estaba cansando un poco del ganadito criollo ese que me resolvías en lo de la Lola. Habíamos llegado a un punto en que realmente necesitábamos mujeres europeas, elegantes, refinadas, cultas. Y sobre todo, Felipe, con conversación, ¿no? Ah, y atiende tú al gorila ese. Estos asuntos, Felipe, hay que tratarlos con mucha calma. No se preocupe, señor presidente. Yo hablaré personalmente con el general Mavián. Que tenga un buen fin de semana. Gracias. García, dígale al general Mavián que el señor presidente no puede recibirlo hoy. Que regrese el lunes por la mañana. Ah, no quiero que nadie me moleste. Sí, señor secretario. El domingo era siempre el día ideal. La gente metida en misas y retretas permitía que pudiera trabajar a plenitud en los asuntos que merecían una redacción ponderada y confidencial. El Palacio de Miramontes en domingo siempre se presentaba apacible, habitado solamente por la Guardia Presidencial, el Sargento Ratón y su querida Tortuga Cleopatra. Eso es mi vida, come. Para que te pongas linda, la muchachita de papá. Vamos, Cleopatra, vamos. Vamos, Cleopatra, come. Vamos. Secretario. ¿Ya vio la prensa, secretario? Todavía no, sargento. ¿No sabe lo que dicen en la calle? No. Que el general Mavillán se alzó con su tropa. ¿Qué le parece? En este puto país lo que hace falta es una guerra total. Que no quede nadie del lado allá de la frontera que nos quieren quitar. Esos terrenos que han pintado en mapas para niños hay que arrebatarlos con las armas. Y usando las peores, ¿eh? Como en los cómics.
¿Usted cree esa gente? Pues claro, secretario. Hay que recordar lo que Hitler dijo a sus soldados, ¿eh? Tú no tienes corazón ni nervios. En la guerra no se necesitan. Destruye en ti la misericordia y la compasión. Mata a todo ruso soviético. No te detengas. Si ante ti se presenta un viejo, una niña o un niño, mátalos. Y te salvarás de la muerte. Asegurarás el futuro de tu familia. Y te cubrirás de gloria. ¡Plomo con ellos, coño! Lo que yo digo, ¿eh? Las teorías de Clausewitz. ¿Qué clase de prusiano es ese, carajo? El solo hecho de haber podido más que Napoleón ya le asegura una inmortalidad imperecedera. Y usted, secretario, en lugar de trabajar en domingo, debería leer la prensa, ¿no cree? Sí, sí, cómo no, sargento. Más tarde. La represa de Cambocara. El ferrocarril del oeste. El puente sobre el río Cosal. Y la autopista de Nueva Córdoba a Puerto Cadena. Déjese de pendejada, secretario. Óigame, usted vive de sueños. Eso que usted tiene puesto no es más que un trapito coloreado. En su pecho no significa nada. Me parece que se equivoca, sargento. Sepa usted que cada decisión que se tome en este despacho, cada paso que se da, se me consulta. Ah, pero no me cree. ¿Sabe qué significan estos números? ¿Mm? La clave de la cuenta secreta que tiene en un banco suizo. Ni él mismo la recuerda. Entonces, sargento Ratón, ¿quién es el verdadero presidente de Miranda? Seguro, seguro. De todas formas, me parece que no debería trabajar hoy. Y leer la prensa. Así se enteraría de la agitación que vive el país. Lo haré en la noche, sargento. Ahora debo dejar unos papeles listos para mañana. Los domingos siempre hay trabajo extra con lo del Consejo de Ministros. ¡Ah! Y para la próxima, toque la puerta. Sí, señor presidente. Cosas no se hacen el domingo. El lunes por la mañana es imposible pensar.
Hay que estar siempre a tono y considerar las exigencias del asunto fronterizo. Los gobiernos van, los gobiernos vienen, y el secretario Felipe se mantiene. ¿Entrar, doctor? Hoy tenemos consejo de ministros. ¿No es así? Sí. Sí, pero antes voy a comprar una caja de cigarro a la esquina. Yo se los busco. Usted sabe que bajo ningún concepto puede un soldado abandonar la posta que le ha sido confiada. Sargento Ratón, relea a Clausewitz, que por lo demás parece no haberlo comprendido muy bien. Vaya a su posta. Atención, atención. Buenos días. Tengo una caja de papel. Desde esta madrugada circularon rumores en nuestra capital de que se estaba llevando a cabo un movimiento revolucionario. Sí. Encabezado por el general Leonardo Mavillán López, comandante en jefe del batallón de cazadores de la frontera. Nuestra jefatura de información, siempre puedo darle noticias, ha comprobado que es cierto, absolutamente cierto, que en estos momentos se esté produciendo un golpe de Estado en nuestro país, que varios cuerpos de ejército se han sumado a las fuerzas complotadas, las que se identifican por llevar al cuello un pañuelo blanco. Estas fuerzas han llevado a cabo satisfactoriamente varios combates contra las fuerzas leales al gobierno. Atención, última hora. Hasta este momento se ignora el destino del señor presidente de la nación, licenciado don Porfirio Gamboa. Se rumora insistentemente que la aviación... Thank you.
Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿En qué puedo serte útil, hijo? Necesito refugio en esta casa, padre. Me persiguen los soldados del general Mavián. Evidentemente, se trata de un error. Yo no soy un político. ¿Y quién eres tú que de esa manera estorbas los sueños del general Mavián? Soy el secretario del Consejo de Ministros y de la presidencia del gobierno constitucional. ¿Y no eres un político? No, padre. Soy tan solo un funcionario. Por favor, dispénseme usted que no la haya reconocido antes. Pero es que con esta penumbra... ¿Sabe? Yo estaba pensando que en la Edad Media, cuando se instauró el derecho de asilo, las iglesias tenían este derecho como propio. Por desgracia, con el paso del tiempo, esto no ha sido así. Y ahora son los estados los que tienen esa obligación. A la iglesia solamente le queda el derecho de asilo para las almas, no para los cuerpos. Claro está que usted puede dirigirse a la nunciatura y allí conseguir albergue. Pero no como iglesia, desde luego, sino como estado, el del Vaticano. Aunque yo no se lo recomiendo. ¿Usted me entiende? Claro que lo entiendo, padre. Lo siento. De veras que lo siento. Que Dios le acompañe. Vengo a ver al embajador. ¿Usted no ha visto el letrero? La visita es a las 11. Señor, por favor, llame al embajador. No puede ser. Le he dicho que deseo hablar con el embajador. No puede ser. Por favor, señor. ¡No le puede ser! ¡No le tú que llame al embajador! ¡No puede ser! ¡He dicho que quiero hablar con el embajador! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vengo a quedarme, embajador. Pido asilo político. No entiendo, señor secretario. Y perdone que no lo haya reconocido. El general Mavillán se ha alzado en sus cuarteles. Todo el gobierno está preso. Yo pude escapar y ahora me acojo al asilo de esta embajada. Pero eso no es posible, señor mío. Usted sabe bien que Gaitania es un país muy pobre. Entiendo su postura perfectamente, señor embajador. Y créame que para mí sería mucho más agradable ir a la embajada de México con sus apacibles jardines de flamboyanes, o a la de Brasil que tiene piscina, o a la de Venezuela
que sirven arepas al desayuno. Pero a estas alturas, señor mío, Mavillán ha hecho ocupar las inmediaciones de todas las embajadas. Hay guardias por todas partes. Se ha podido llegar aquí casi de puro milagro. Señor secretario, usted conoce muy bien los salarios de miseria que ganamos algunos embajadores latinoamericanos. Si es por dinero, no se preocupe. Tengo que me envíe $500 contantes y sonantes cada mes. ¿No me es posible mantener un asilado en esta embajada? Desde luego que sí, Julián. Tenemos una habitación bastante aceptable, tratándose de un hombre solo, claro. Bastaría con sacar algunos belices. Espero que no se aburra mucho con este par de viejos. Logró escapar. Penetró en la embajada de Gaitania y le concedieron asilo político. Era el más importante de todos. Esa será su cárcel. Pero, general, no podemos permitirnos el lujo de que se nos escape. No se preocupe. Antes de iniciar la guerra por el asunto de fronteras, romperemos relaciones con Gaitania. Entonces vamos a ver dónde se va a meter. Digo, si usted no lo pilla primero desprevenido y me lo trae. Coronel Ratón. ¡Coño! Señores, el general Mavillán nos va a decir unas palabras. Compatriotas, en el día de hoy, en nombre de nuestros más caros héroes independentistas, he asumido la responsabilidad de liberar a Miranda de la demagogia y la irresponsabilidad con que venía siendo manejada por el depuesto presidente. Vamos a recobrar la libertad y la justicia social que fueron cercenados al pueblo por la camarilla derrotada. El ejército, depositario de las más gloriosas tradiciones del ideario nacional, no podía ser cómplice de la situación reinante. Desgraciadamente, por el momento, el pueblo tendrá algunas molestias debidas al toque de queda implantado hasta nueva orden. Pero eso solo será por muy breve tiempo. En este nuevo gobierno ya estamos preparando un plan de obras públicas para beneficio de todos. La represa de Cambocara, el ferrocarril del oeste, el puente sobre el río Cosal, maravilla de la ingeniería nuestra, y la autopista de Nueva Córdoba a Puerto Cadenas. Dios y la patria sabrán juzgar este momento histórico. Buenas noches. Gracias. Acabamos de escuchar el discurso pronunciado por el general Leonardo Mavillán López, presidente de la Junta. Aún no ha comenzado a gobernar y ya está robando. Hay que ver el tremendo negocio que significa las comisiones sobre rieles, clavos y postes del ferrocarril del oeste. Ah, eso sin contar las licitaciones de los puentes y las estaciones. En cuanto a la autopista, el negocio es bien sencillo y no deja huellas. 16 metros de anchura en el proyecto aprobado, 15 metros reales en la práctica. Se queda con un metro sobre 400 kilómetros. Imagínense las dimensiones del robo. ¡Qué espanto! Los golpistas latinoamericanos siempre salen victoriosos, ¿no? Señor secretario,
Le agradeceré que en lo adelante se reserve sus opiniones sobre el nuevo gobierno. ¿Y aquí qué está pasando? Nada pues, señora. Nada pues. Por favor, continúen sus labores. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal durmió? Bien. Gracias. Ah, a propósito, señora embajadora, quería pedirle a ver si es posible que el señor embajador me preste un pijama, porque voy a tener que dormir desnudo todos estos días. No se preocupe. Justamente había propuesto comprarle una muda y ya la pagará cuando llegue su dinero. Es usted muy amable, señora... Cecilia. Cecilia. Dígame, Cecilia, hoy es viernes, ¿no? No, martes. Martes.
Es que ya ni leo la prensa. Te estará pasando de afuera, ¿eh? Según la prensa, Mavillán está reunido con sus ministros. Sí. Me lo imagino reunido con su nuevo ministro de la cama. ¿De la cama? Sí. Preguntándole, ¿cómo era eso de las mujeres europeas, refinadas, cultas y con conversación? Y el ministro solicitó, sí, mi general, ya lo tenemos averiguado todo. La cabrona del Hipólita, la que vive en la plaza, nos dio las señas. Las tiene, mi general, las tiene. Italianas, francesas, preciosas, mi general, preciosas. ¿Ah? Y con conversación. Y el general reflexivo. Tenemos que comprar una casa en las afueras, teniente. Y el teniente se cuadra y dice, a las órdenes, mi general, la compraremos. No, no se ría. Así. Sí. Cecilia, por favor. Se hace tarde. Sí, Julián, ya vengo. Buenos días, señor embajador. Me parece que los conoce usted muy bien. Señor secretario, tenemos que salir ahora en la mañana. Queda usted en su casa. Buenos días, Felipe. ¿Cómo durmió anoche? Bien, señor embajador. Dígame una cosa, Platinado. ¿Cómo era eso de las mujeres europeas, refinadas, elegantes y con conversación? Ya lo tengo todo averiguado, mi general. La cabrona de Hipólita, la que vive cerca del Parque Tadeo, nos dio las señas. Las tiene, mi general, las tiene. Italianas, francesas, mujeres todas bellas, refinadas y con conversación. Vamos a tener que comprar una casa en las afueras. A la orden, mi general. La compraremos. Están claras sus palabras. Eso de que sean nuestros confines gloriosos campos de batalla y eso de honor a quienes honores merecerán no quiere decir otra cosa que este país está preparando para una situación de guerra inminente. Es lógico, señor embajador. Avillán necesita distraer la opinión pública de las sangrientas jornadas de cuartelazo. Y usted lo dice así, tan fríamente. Pero usted no se da cuenta de que si se está hablando de guerra, se trata de una guerra contra nuestro país. Y que antes romperían las relaciones si a usted no le sería dado el salvoconducto. Tendría que entregarlo a Mavillán. Comprobar, general, todo está listo para comenzar la maniobra en la fecha señalada. Tienen que asegurarse que todo esté en su lugar. Nada puede fallar. Lo más importante en esta acción es el factor sorpresa. Esa es la palabra de orden, señores. La sorpresa. Descuide, general. Nada fallará. Todo está listo para comenzar la guerra. Digo, la maniobra. Permiso para retirarnos. Pueden.
bárbaro. Dos divisiones atacando a la vez. La Blitzkrieg. La guerra relámpago, carajo. Al estilo de Hitler. Y estoy seguro que con esa guerra le echaremos mano al asilado ese. Coronel Ratón. Vamos a hacer la guerra contra Gaitania por una cuestión de principios, no por otra razón. Porque esas tierras nos pertenecen. Además, cuando se hace la guerra reclamando un derecho, nos engrandece. Al comenzar el bombardeo, los automóviles pararán junto a la acera apagando las luces. Nuestro país se encuentra frente a una situación que nos obliga a poner en práctica medidas que permitan lograr nuestros objetivos patrióticos con el mínimo de pérdidas humanas. La guerra, cuando se han tomado todas las medidas de prevención, no tiene necesariamente que costarte la vida. Por lo tanto, te pedimos que pongas en práctica las sugerencias que ofrece este Consejo Civil y Militar. Salvar tu vida significa salvar a Miranda. Pon en práctica tu salvación y la de tu familia. ¡Viva Miranda! ¡Gol! Está más claro que el agua. La primera noticia que se tiene de Gaitania está consignada en los diarios de Ibrahim al-Zarqali, quien hizo la travesía con Colón en el cuarto viaje. Cuando Colón llegó a Gaitania, no quiso bajar. En cambio, mandó a uno de sus grumetes para que colocara el estandarte de los reyes católicos en tierra. Y esto fue tanto como haberlo hecho él mismo. Por fin, ¿bajó o no bajó? Porque eso de no haber sido descubiertos por la misma España es como no existir. Claro que fueron descubiertos. Y el gran libro histórico de ustedes ha sido precisamente ese. La bizantina polémica entre los partidarios de que Colón bajó en Gaitania y sus opositores, los que alegan que don Cristóbal no lo hizo. Por eso han tenido que esperar hasta bien entrado el siglo XX para que se conociera el texto revelador de al-Zarqali. ¿Y eso a qué viene a cuento? De todas maneras, el idioma y la religión nos llegaron por igual. No se da cuenta, embajador. Distraídos como han estado ustedes con las teorías descubrentistas, se han olvidado del verdadero meollo del asunto. La frontera con Miranda. País en el que, entre paréntesis, sí bajó Colón. Pero bueno, señor mío, al grano. ¿Qué cosa tan importante es la que tiene que decirnos? Señores, lo que reclama Mavillán es una insignificante, insalubre y miserable franja de 150 kilómetros de selva, sin recursos minerales, donde no vive ni un solo habitante de Gaitania ni de Miranda. ¿Cómo dice? Felipe, Felipe, ¿quiere decir que nadie de Miranda vive allí? ¿Y entonces por qué la guerra? Para distraer la atención. Y la solución es bien sencilla. Que esta tierra, que hasta hoy ha sido de Gaitania, pase junto con el río Iripar a ser de uso común. Señores, la frontera más teórica que real seguirá donde está. Esto, señor embajador, puede ser aparentemente un regalo para el general Mavillán. ¡Espléndido! Entonces, haríamos aparecer a Mavillán como el gran negociador. Y la paz de nuestro país estaría salvaguardada. Voy a mandar un mensaje cifrado a mi gobierno inmediatamente.
es una solución inteligentísima. Que debiste haber encontrado tú, querido. El ataque comenzará con una preparación artillera a las 0600 horas. Con un movimiento envolvente, General Manso, inmediatamente el ataque artillero entrarán las tropas aerotransportadas. Sí, mi general. General Alvarado, por el flanco izquierdo, las tropas blindadas. Permiso, general. Puede. Acaba de entrar por el teletipo de Relaciones Exteriores. Señores, Gaitania nos ofrece los 150 kilómetros de fronteras y que el río Iripar sea de uso común para ambos países. Hemos ganado la guerra sin disparar un solo tiro. ¡Viva Miranda! ¡Viva Miranda! ¡Felicitaciones, general! Gracias. ¡Viva mi general Mavillán! ¡Viva! ¡Alto! ¡Corte! ¡Arma! Para el cambio de guardia, ejecute. Rodeado de cosas que traen elementos nuevos a mi aburrimiento. Solucionado el conflicto de fronteras, para mí la cosa sigue igual. Coño, si solo supiera cuándo. Aunque fuese dentro de un siglo, no sé. Al menos no estaría de por medio la incertidumbre. Tiene que dejarme salir. Yo soy un funcionario, no un político. Todavía no tiene motivos aparentes para no hacerlo. Será dentro de una semana, un mes. Pero ese día tiene que llegar. Tiene que llegar. Control, Felipe. Control. Oiga, doctor, ¿por qué usted no le enseña a mi amiga Rosita el cuento de la carnicería? El que usted me enseñó ayer. ¿Cómo no? Rosita, ven acá. Acérquese. Deme su mano. No tenga miedo, que no le va a doler. Cuando usted vaya a la carnicería, no compre carne ni de... Con cuidado, doctor, que yo tengo cosquillas. Oiga, contrólese, que esto es una cosa seria. No compre carne ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, pero de aquí sí. ¡Sujétese las manos, doctor! ¡Sujétese las, coño! A ver, Rosa, retírese. Discúlpeme, no sabía que usted estaba ahí. No se preocupe. Entiendo perfectamente. Es la soledad. Le traje té de coca. ¿La ha probado alguna vez? No.
coca no es cocaína. ¿No le gustó? Sí. ¿Realmente le pareció inteligente la solución que encontré? Claro, Felipe, seguro. A ver, deme su mano. Sí. Tengo la certeza de que no va a pasar mucho tiempo antes de que le permitan salir de este país. ¿Usted cree? Seguro, Felipe. Está en su mano. Cecilia. Cecilia. Nuestro objetivo era recuperar las fronteras que nos habían robado. Todo lo que se pueda decir por ahí son patrañas. Mentiras comunistas. Miranda, nuestro país, durante mi mandato, ha sido un modelo de justicia social, de democracia, de derechos humanos en América Latina. General, ¿qué me pudiera decir entonces sobre el prolongado asilo del señor Felipe Sánchez? Que ese asilo no responde a razones políticas. Sánchez es un vulgar ladrón, un traficante, que incluso tenemos pruebas de su vinculación con los narcos traficantes colombianos. General, entonces, ¿esa sería la razón de usted y de su gobierno para impedirle abandonar el país? Ya le dije antes, este señor es un vulgar antisocial, un delincuente común, que no saldrá de Miranda hasta que no pague la cuenta que tiene pendiente con nuestra justicia. General, permítame una ratificación de lo que yo quiero preguntarle. ¿Esa es la única razón? ¿No hay otra más? Absolutamente. Gracias. Cancela el pasaje y pásame lo antes posible el estado de la cuenta. Bien. Embajada de Gaitania, buenos días. No, no se encuentran. El señor Felipe Sánchez. Ah, señor cónsul, discúlpeme, no lo había reconocido la voz. ¿Cómo? No me he dado cuenta. Aunque pensándolo bien, sí. No. Sí, lo que sucede es que no sabía la razón de los preparativos. ¿Sí? No se preocupe, yo le daré su recado. Bien. Hasta pronto. Rosita, ¿estás segura de que quedó tierno? Sí, don Felipe, lo dejé los 2 minutos que usted me pidió. Linda. Águeda. Dígame. Cerciórese de que las crestas de gallo queden lo más doradas posible. Luego podré gratinarlas. Sí, don Felipe. Ah, Cristina. Dígame. Cuando termine con las flores, dígale a Jaime que vaya a recoger el músico. Muy bien. Sí, músico. ¿Y aquí qué está pasando? Nada. Cuando ustedes estaban fuera, llamó el señor cónsul para ver cómo iban los preparativos de la recepción de esta noche. Y tuve el atrevimiento de ponerme al frente. ¿Una recepción? ¿Aquí? No es posible. La fiesta por el cumpleaños del nuncio. Habíamos olvidado ese compromiso. Fue un lapsus. No podía decirle que no al cónsul. Ustedes no estaban. El nuncio es muy amigo del presidente de los Estados Unidos. Figúrense. Pero es que ese cretino del cónsul ha debido llamarnos por lo menos con una semana de antelación. Cállate. La culpa ha sido nuestra. Y ese cretino del cónsul, como tú le llamas, tiene más influencias políticas que tú.
No se preocupe, señor embajador. Como quiera que yo no podré estar en el agasajo, me he ocupado personalmente de todos los detalles. Mandé a buscar un músico que va a ser la delicia de todos. Y estoy preparando unas crestas de gallo. Deliciosas. Al nuncio le encantan. ¿Crestas de gallo? ¿Quién iba a pensarlo? Pero, nada de peros. Ustedes vayan a vestirse, que de lo demás me encargo yo. Señor cónsul. Ya me contó la señora embajadora lo que sucedió y que usted se encargó de todo. Ha sido un olvido imperdonable. Gracias, Felipe. No ha sido nada, señor cónsul. Simple deber de asilado. Déjese de modestia, Felipe. El nuncio está encantado con las crestas de gallo. A propósito, voy a sugerirle al señor embajador que ya que usted conoce mucho mejor la gente de este país, podría darnos una mano en los negocios. ¿Qué le parece? No sé, nombres, personalidades, etc. Estoy en la mejor disposición, señor cónsul. Gracias por todo, Felipe. Señor Arbeláez, nuestra legación diplomática tiene conocimiento de que es usted una de las personas más interesadas en las artes en este país. Como usted sabe, de un tiempo para acá hemos venido acrecentando la cooperación no solo económica, sino también cultural entre Gaitania y Miranda. Por dicha razón, quisiéramos solicitarle patrocinar a una temporada de nuestro Ballet Folclórico Nacional sobre el que le estamos haciendo llegar información anexa. ¿No le parece demasiado directa? ¿Vamos a usar la retórica? Felipe, Arbeláez es un pobre mercachifle. Le juro que no tiene la menor idea de quién fue Miguel Ángel. Usted tiene razón, señor embajador. No sabe quién fue Miguel Ángel. Pero conoce muy bien este negocio. Deme el texto y llame a la secretaria que yo lo voy a ayudar. Felipe. ¿No te acuerdas de mí? El gran Felipe. Ven acá, mi amor. Baja, chico, anda, que te estoy esperando. No te gusto, ¿eh?
chico. Mira, mira, papi. Ay, esa es toda tuya. Ay. ¿Quién es usted? ¡Salga inmediatamente! ¡Atrevida! ¡Retírese! No se ría más. Es una trampa. Usted no se da cuenta, ¿verdad? Además, no tiene ninguna gracia. ¿Qué voy a hacer? Me hace mucha gracia. Es que Ratón piensa que no lo ha visto. Y de pronto lo veo escondiéndose. Es ridículo, ¿no? En fin, algo ha roto el aburrimiento, la monotonía. Entiendo perfectamente que usted se aburre aquí en esta biblioteca. Está llena de libros viejos. Eran de un antiguo embajador. De ahí su biblioteca. Amadís de Gaula, un plomo. El caballero Cifar, otro plomo. Orlando Furioso, un plomo famoso. ¿Y a este qué le parece? Tirante el Blanco, otro plomo. Seguramente usted piensa así porque nunca se ha adentrado en ese lujurioso personaje llamado Placer de mi Vida, quien encerró un caballero en un cofre y luego le mostró todas y cada una de las maravillas físicas de una princesa desnuda. Oh, tirante señor, ¿dónde estás tú ahora que no eres aquí cerca para que pudieses ver y tocar la cosa que más amas en este mundo? ¿Eso lo dice ahí? Sí. Cata aquí sus cristalinas tetas que tengo cada una en mis manos. Mira cómo son, chiquitas, blancas, duras y lisas. Cata aquí su vientre y los muslos. Las manos de tirante son dignas de tocar aquí donde yo toco y otro no. Que este es bocado con el que cualquiera se querría ahogar. Ya. Tenemos que ser cuidadosos. Si el embajador llega a enterarse, sería capaz de entregarme a ese miserable de Ratón. El embajador es un cretino. Yo no sé cómo le ha aguantado tanto tiempo. ¿Hoy es lunes? Jueves. No te preocupes. Yo sé cómo manejarlo. Y ahora que entre nuestros países ha florecido la amistad, espero que viva ocupado con las fiestas y nos dé tiempo para la felicidad. Mira, el Día de los Héroes nos da 8 horas. No. El Día de la Patria, ya. 6. El Centenario de la Independencia nos da 12 horas y hasta tenemos tiempo para almorzar sin prisa. La Coronación de la Reina, toda una noche. Sin contar con las inauguraciones, las ofrendas florales. El Día del Sagrado Corazón. Esto va a ser una fiesta. No, eso no fue exactamente así, señor embajador. Los primeros pobladores de su país no fueron más que hidalgos arruinados, truhanes sevillanos, fornicadores de indias. Perdón, señora.
manejadores de dados, bebedores empedernidos. Pero también llegaron pensadores que trajeron consigo el contrato social y el Emilio. ¿No fue así? Claro, pero eso fue después. Y aunque ustedes no lo crean, lo único que esas obras hicieron fue confundir. Al introducir pensamientos de igualdad social en un país colonial. ¿Y eso es malo, Felipe? Pienso que sí. Porque no estábamos preparados para entenderlas. ¿Y el resultado final cuál ha sido? La anarquía. Créanme, de no haber sido por los masones, estas tierras todavía estuvieran en manos de la corona española. Me dicen que en Colombia, cuando proclamaron la independencia, afirmaron que obedecerían al rey siempre y cuando éste viniese a América a gobernar. Y no solamente ahí, también en Ecuador, Perú. Parece que los libertadores no sabían qué hacer cuando tomaran el poder. Por eso nos hemos pasado otro siglo de pochinches, cuartelazos, golpes de estados, rivalidades personales. Así somos, señores. Y así seremos. Debemos dar gracias al destino por no haber sido conquistados por los ingleses. Eran unos bárbaros. ¿Y qué otro país de Europa no lo era? En realidad no había mucha tela por donde cortar. Pero lo que nos vino a tocar... Al final hay que darle gracias a España y a Portugal por esta maravillosa mezcla. Somos casi iguales. Ya se diga que los venezolanos son brutos, los argentinos pedantes, los colombianos ladrones, o los brasileños irresponsables. Somos tan iguales que un día de estos adopto la nacionalidad de ustedes. ¿Usted está loco? No, no. ¿Por qué? En nuestra constitución se lee que un extranjero con 2 años de residencia en el país puede solicitar la nacionalidad del mismo. Y él está aquí, en territorio de nosotros. Si él cometiera un delito, nada más que podía ser castigado por las leyes de Gaitania, es lógico. Pero usted piensa estar aquí 2 años, en esta casa. Bueno, llevo casi 1 año, ¿no? Además, quiero recordarles que un famoso líder latinoamericano estuvo asilado en una embajada 7 años. De Mavillán se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Pues veremos qué pasa cuando cumpla los 2 años. Los cumplirá. Estoy segura que los cumplirá. Tenía razón. Cumplí los 2 años. Vaya que si los cumplí. Aquel año fue una fiesta. ¿Qué digo una fiesta? Un carrusel erótico, sensual. Era insaciable. Un largo año donde las fechas históricas, agasajos y actividades en las que tomaba parte el señor embajador se transformaban para mí en las más increíbles ideas y obsesiones sexuales de la señora embajadora. Por otra parte, sentía que mi experiencia como funcionario me iba convirtiendo más y más en alguien imprescindible en la embajada. Los mejores caballos de monta de Gaitania pasarían a engrosar los picaderos mirandinos.
y fortalecerían la raza equina de esta noble tierra. Punto final. Bueno, ¿qué le parece? Perfecto. Viendo molestos intermediarios, los mejores caballos de monta de Gaitania pasarán a engrosar los mejores picaderos mirandinos. Y fortalecerán la raza equina de esta noble tierra. Espléndido, Felipe, espléndido. Queremos felicitarlo por haber inaugurado un restaurante de comida típica de Gaitania en esta ciudad. Nos complace en enviarle incluso un libro de receta que en nuestra opinión es uno de los más atractivos que se haya escrito en español. Buenos días. Buenos días, señor cónsul. A primera vista parece usted el embajador de mi país. No se moleste. Solo quería saludarle. Continúe. Bueno, embajador, ¿cómo le va su pata, Felipito? ¿No le parece que ya es hora de que nos lo devuelva? Créame que he hecho hasta lo imposible porque salga de la embajada. Pero tampoco creo que sea el caso de que lo saquemos por la fuerza. No, no, por supuesto que no. La cosa sería encontrar un pretexto para hacerlo salir. Después de la fuerza me encargaría yo, ¿no le parece? Pero, coronel, ¿cómo usted quiere que le diga...? Coronel Ratón, ¿no se da cuenta que mientras ese cretino siga allí es como si estuviera en la cárcel? Además, ¿no comprende que si nuestros amigos de Gaitania no hicieron nada los primeros días, menos lo van a hacer ahora? Claro, a no ser que nosotros volvamos a agudizar el conflicto de fronteras. Quizás se decidan a sacarlo, ¿no le parece? Pero usted no estará pensando otra vez. Oh, no, 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 mi querido embajador, no se preocupe usted. Y ahora mucho menos que la lucha es contra el comunismo. Pero venga, venga, don Julián, que tenemos muchas cosas de qué hablar. ¿Qué estará tramando? ¿Quién? Mi marido. ¿Tú crees? No me parece. Tú no lo conoces. Es capaz de todo. Yo creo que si intentara algo contra ti, sería capaz de matarlo. ¿Tú estás loca, Cecilia? ¿Me descubrirían en menos de lo que canta un gallo? Entonces sí que no tendría ningún lugar donde ir. Sería perseguido por la justicia de dos países. Levanta la guardia. ¡Firme!
¡Orden, dama! ¡Izquierda! ¡Frente! A no ser que lo hiciéramos con curare. ¿De qué te ríes? De los dos mecanismos que mueven el mundo. El sexo y la plusvalía. Pero el curare solo se consigue en la selva amazónica. Cuando se tienen contactos, el producto se puede tener en nuestras manos en menos de 15 días. ¿Sabes una cosa? Han vuelto a quitar la guardia. Pero que no se te vaya a ocurrir. Estoy segura que es una trampa. Hoy es jueves, Cecilia. ¡Miércoles, coño! ¡Miércoles! Por último, la frontera con Gaitania. A pesar de las magníficas relaciones que mantenemos con ese país en los últimos tiempos, no podemos dejar de vigilar un territorio que puede seguir siendo motivo de conflictos. Por lo tanto, hemos decidido dejar en ese lugar el menor número posible de hombres, de tal forma que podamos contar con suficientes fuerzas para garantizar el control del país. Esto, por supuesto, nos obliga a que ese pequeño contingente fronterizo se mantenga en constante zafarrancho de combate. Disculpe, general, pero usted no ha mencionado la manifestación de Chihuahuitán, y esa región se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza. Efectivamente, general. No nos han dejado otra alternativa que trasladar la décima división a ese lugar. Pero eso no es lo más grave. Aquí, en la capital, hemos tenido que crear un fuerte dispositivo de seguridad interna capaz de hacer observar los toques de queda, allanar casas, universidades, atajar las huelgas, controlar la exposición de artistas, supervisar la edición y la impresión de libros, etc. Pero la cosa no es tan grave. Por suerte tenemos en nuestras manos el poder total de la prensa, señores. Ello nos asegura que el mundo entero sepa la verdad de este país y que no es otra cosa que estamos siendo víctimas de la subversión internacional. Usted se está olvidando del problema de Sánchez, general. ¿Cuál es el problema de Sánchez? Pues nada, que es el único asilado político que tenemos. Estoy esperando respuestas del señor embajador de Gaitania y estoy seguro que este asunto se resolverá muy pronto. Pueden retirarse. Si logramos que Miranda compre nuestras orquídeas, muy pronto controlaremos el mercado del Caribe. Esto significa $1,000,000 anuales para Gaitania. ¿Quién controla el mercado ahora? Colombia, embajador. Aunque últimamente le han detenido varios cargamentos en la frontera. ¿Por qué? Por llevar cocaína dentro de las orquídeas. Con permiso. Felipe, hace poco hablé de tu caso con Mavillán. Dice que estaría dispuesto a perdonártelo todo si cooperas y le entregas la cifra que tú conoces. Discúlpeme, no sé a qué se refiere Mavillán.
¡Déjense de pendejadas, coño! ¿Hasta cuándo va a fingir? Usted sabe muy bien que ese animal no anda creyendo en derechos de asilo. Acuérdese de Fulgencio Batista, que metió a sus esbirros en la embajada de Haití en La Habana y no dejó títere con cabeza. Ya Mavillán está hablando de llenarme de manifestantes al frente de la embajada, de guerras de fronteras, qué sé yo. Sí, sí. Muchas gracias, señor ministro, sí. Estamos muy bien. Sí, se lo paso inmediatamente. Querido, el ministro de Relaciones Exteriores de Gaitania. Sí. Señor presidente, cuánto gusto. Sí, señor presidente. Señor presidente, como usted conoce, esto es una dictadura militar. Me imagino que el movimiento de tropas en la frontera sea para reprimir a la izquierda, no para llevar a cabo una guerra contra nuestro país. No tengo la más mínima idea, señor presidente. Como usted ordene, señor presidente. El señor presidente no entiende el zafarrancho de combate en que se ha puesto el batallón de la frontera. Quiere que yo mismo en persona vaya y le explique qué es lo que está sucediendo. Partiré mañana mismo. Piénselo bien. Bañarte, afeitarte y arreglarte para recibir al cónsul esta noche. Por lo tanto... Bien, les dejo para que puedan seguir conversando con toda tranquilidad. Gracias, Cecilia. Permítame darle un abrazo. Desde hoy es usted mi compatriota. Aquí está. De ahora en adelante, ese será su nuevo escudo patrio. Desde este instante es usted ciudadano de Gaitania. Gracias, señor cónsul. Muchas gracias. Pero eso no es todo. Durante estos 2 años, he estado informando a mi cancillería acerca de sus trabajos. Querella entre fronteras, intensificación del comercio, intercambio fructuoso de productos, etc. Están enterados de todo lo que usted ha hecho por nuestro país, que no era el suyo todavía. El embajador es un incapaz. Lo sabe también nuestro gobierno. Por ello podría ser usted nombrado en su lugar. ¿Qué le parece? Pero, señor cónsul, yo no soy diplomático. No tengo la menor idea de cómo desempeñar un cargo así. En nuestro continente los cargos de embajadores no se dan a diplomáticos de carrera, sino a hombres capaces y brillantes. Escritores, financieros, figuras mundanas, periodistas, funcionarios tronados. Siempre fue así en América Latina. Hubo ministros paraguayos sirviendo a países centroamericanos. El venezolano Andrés Bello, por ejemplo, fue rector de la Universidad de Chile. Y conozco muchísimo... Está bien. Está bien. Pero es que no se da cuenta que Mavillán nunca me dará el placer.
Se lo dará. A cambio de una cifra que usted conoce. Ha sido llamado para hacerlo desaparecer. Lo han trasladado a Gotemburgo como agregado cultural. En cuanto a la señora embajadora, si ella no se opone, podría quedarse aquí como secretaria de la embajada. Se lo ha ganado, ¿no es cierto? No le va a quedar más remedio que llevarlas en la mano izquierda como un manojo de espárragos. ¿Qué día es hoy? Martes 28 de julio. Y así fue, a cambio de una cifra que conocía tenga la bondad. Y que por descuido confesé saber a un miserable ratón. Me convertí de la noche a la mañana de simple asilado en todo un señor embajador. El señor embajador de Gaitán. Bienvenido a nuestro país, señor embajador. Es un honor para Miranda tenerlo entre nosotros. Por favor. Gracias, general. No avisé a los periodistas. Comprenderá que hubiera sido un poco difícil. Pero enviaré una nota a la prensa en la que creerán ver a un homónimo. Lo considero, general. Eres un cabroncito, Felipe.
te saliste con la tuya. Se hace lo que se puede, general. Aquí estamos a su disposición, Excelencia. Hasta la vista. Hasta la vista, gracias. Que la pase usted bien, señor embajador. Siga y espéreme en la puerta. Eres un cabroncito, coronel. Te saliste con la tuya. Se hace lo que se puede, secretario. Perdón, señor embajador. Sargento Ratón, ¿cómo era aquella frase de Hitler que usted siempre repetía? ¿Se acuerda? Tú no tienes corazón ni nervios. En la guerra no se necesitan. Destruye en ti la misericordia y la compasión. Mata a todo ruso soviético. No te detengas. Si ante ti se presenta un viejo, una niña o un niño, mátalos. Y te salvarás de la muerte. Asegurarás el futuro de tu familia y te cubrirás de gloria. Estoy seguro que la suerte te va a acompañar. Te lo mereces. Gracias, coronel. Tremendo hijo de puta, vale. ¿Desea algo más la señora? No, Agatha, gracias. Puedes irte a dormir. Yo me encargo de retirar el servicio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Han dicho algo más? El asalto fracasó. El general Mavillán pudo escapar. No hacía el coronel Ratón. No puede ser esto. Venga, te voy a abrir. ¿Qué pasa? Vengo a pedir asilo político. ¿Dónde está el embajador? ¡Deténlo, embajador! ¡Deténlo, deténlo! El embajador no está. Dígame lo que tenga que decir. Formo parte de un comando que hoy asaltó el Palacio Presidencial. Pude escapar y ahora me cojo el asilo de esta embajada. Lo siento. Gaitán es un país muy pobre. Entiendo su postura, señora. Pero yo no pediría asilo en la embajada de México porque tiene jardines de flamboyanes. O en la de Brasil por su piscina. O en la de Venezuela porque sirven arepas en el desayuno.
Estoy aquí porque le conviene a mi organización. ¿Qué tengo yo que ver con su organización? Créame, señora, que estoy aquí de puro milagro. Y además, Mavillán a estas alturas debe haber hecho rodear las inmediaciones de todas las embajadas. ¡Lo lamento! Los embajadores latinoamericanos tenemos un sueldo de miseria. Por el dinero no se preocupe. Mi organización le hará llegar $500 contantes y sonantes cada mes. ¡Lo lamento! Desde luego que sí, Cecilia. Tenemos una habitación bastante aceptable, tratándose de una chica sola. Solo hay que sacar unos belices. Espero que no se aburra demasiado con este par de viejos. Gracias, señor embajador. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Scarpazza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hácete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que...